Gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, yo soy Humble Gay. Vamos a ver el capítulo número 7 de Mushoku Tensei. Como ya les había dicho antes, el episodio anterior tampoco tenía mucho que decir, pero ahora vamos a ver el episodio 7 a ver qué nos dan. Así que vámonos directamente a la reacción. ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! Es buena... Es buena con la espada. La verdad es que sí, que Eris es muy buena con la espada. No llegarías a una mierda. Lo odia. Te aseguro que tiene que ser que lo odia por algo de su papá. Obligado. Qué pendejo. Es un idiota. Okay. Eso es seguro. Okay, se entiende. Tuve tiempo libre inesperado. Va a comenzar a estudiar. Así me gusta. Parece que toda la familia de Rudio son unas basuras. Realmente tiene sangre de Cray Rat. Es un imbécil. Es una buena forma de verlo. Mm.
Es una buena forma de verlo, ¿verdad? Aunque yo, por ejemplo, si yo sé que soy malo en algo, yo por lo general no trato de hacerme bueno en eso, al menos que sea algo en lo que estoy muy, pero muy apasionado. Por ejemplo, en los videojuegos yo no soy tan bueno, pero es algo que me apasiona mucho, entonces lo hago y trato lo mejor que puedo porque me gusta, ¿me entienden? Entonces yo creo que, por lo menos en mi caso, necesita, aunque no seas bueno en algo, siempre y cuando estés apasionado sobre eso, está bien. Pero hay personas que la verdad es que si no te gusta algo y no eres bueno en eso, entonces hay como que te desanima hacerlo, como que no quieres hacerlo, ¿no? Pero bueno, sigamos. Una moneda de oro. La platita, hermano. Sin huevón. Viene otro pervertido, ya sabía, ya sabía, ya sabía que venía el otro pervertido, ya sabía, ya sabía. Cuando vi que la cámara se fue a la puerta, sabía que venía el otro pervertido de una vez, ya lo sabía. Su túnica es desmontable e incluso tiene lunares en los mismos lugares. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a estos personajes? Está demasiado. Ya básicamente sabemos que este anime va a tener muchas partes que son así bien pervertidas y bien bien extremas en ese lado erótico, ¿verdad? Pero cuando se pone serio el anime, se pone serio, ¿verdad? Hay partes donde se ponen muy serias, donde estamos bien. Yo solamente, lo único que yo pido de este anime es que cuando lleguen las escenas serias, que de verdad son serias, ¿verdad? Que sepan cuándo usar estas partes pervertidas y cuándo no usarlas. Porque muchas de estas cosas sí pueden dañar momentos muy importantes en el anime si es que no las usan de la manera correcta. Hasta ahora no he tenido ningún problema. Hasta ahora no he tenido ningún problema. Pero solamente hay que tener eso en cuenta y hay que tener eso en la mente de que si no lo usan de la manera apropiada, puede dañar muchos momentos serios o interesantes del anime, ¿verdad? Así que bueno, sigamos. Estoy preocupado. Porque siento que va a pasar algo aquí. Gracias.
Uy. Ay, yo creo que les va a agarrar aquí a golpes a todos. Uy. Mierda. ¿Le va a echar la culpa al otro? Ah, mierda. Ya sabía que algo así iba a pasar. Ah, la vaya. Claro. Está nerviosa, sí. Es lo normal de un niño, así que no. Puede usar básicamente lo que ha aprendido en la pelea. Básicamente puede usar lo que aprendió de las peleas, de lo que ha estado practicando en el baile. Muy bueno. Son buenos amigos. Aquí está Rudios, feliz de la vida. Este es su sueño, este es su sueño. Si llevas una a la cama, usa protección. De verdad que la familia Greyrat, de verdad que todos son iguales. ¿Y cuáles son los lobos malvados? No, nunca sabe. Mejor dejémoslo ahí. Mejor dejémoslo ahí, tienes razón, Rudios, mejor. Dejámoslo ahí. Dejémoslo ahí. Ay, qué risa. No se durmió en la cama con él. Pero igual no hicieron nada, así que no importa. Demasiado temprano para esas cosas, pero ya me lo esperaba. Gracias.
El sexo lo suavizó. ¿Qué mierda es eso? Que lluevan chicas del cielo. Bueno, este episodio tampoco tuvo nada realmente nuevo. O sea, muy bien en el aspecto de que vemos que Rudeus está por lo menos avanzando culturalmente en otras cosas, ¿verdad? En el idioma. Y también que ha progresado. Te muestran lo mucho que ha progresado Eris con Ghislaine. No sé cómo se le dice su nombre, pero bueno. Se nota que han avanzado bastante. Y también yo creo que este probablemente es uno de los últimos episodios en este desarrollo de estos personajes. O sea, por lo menos en esta parte, ¿no? De la enseñanza y todo eso. Porque creo que ya tal vez en el próximo episodio deberían avanzar un poco más con la historia, ¿verdad? Pero bueno, este episodio sí me gustó mucho, por lo menos. Pero bueno, denle like, suscríbanse al canal, únanse al Discord y nos vemos en la próxima.